Vamos a hacer el sendero Laguna Torre. Son unas 3 horitas, 9 kilómetros. Así empezamos. Una subida bastante empinada y los primeros metros. Ya ahora más plano. Vamos a pasar por esa parte de ese valle, ¿no? Que hay ahí. Ahí la vemos a María. María, saluda. Hola. Y bueno, vamos a hacer este caminito. Esto es fácil. ¿Eh? No creo. Para algo hizo 3 horas. 3 horas para 9 kilómetros. Yo no creo que sea tan fácil. Y mira, para cuarentones como nosotros. Recién pasamos a la cascada Margarita, apenas un hilito de agua, y ahora vamos al otro mirador, que está a 2,5 kilómetros, y llevamos 1,3, así que estamos en la mitad de camino. El día, la verdad, que acompaña. Hoy estaba lloviendo, en este momento solcito, pero ahí caen un par de gotas cada tanto, porque como se ve allá arriba hay nubes bastante cargaditas de agua. Vamos bordeando el río Fitzroy y siento unas pequeñas gotitas. Está lloviendo, apenas, pero está lloviendo. ¿Cómo venimos? Bien. Bien. Genial. Vamos, vamos, que se cuesta un poquito más. Cansa, ¿eh? Cambio de aire. Demasiado puro. Vamos que se puede, vamos que se puede. Estamos en la mitad. Senda Laguna Torre. Kilómetro 1 de 9. ¡Esa! Jodeme. No, dice ahí. ¿Por qué ponen esto? No llegamos. Y es autoflagelación. Sí. 1 de 9. O sea, llevamos un kilómetro. ¿Ya estás cansada? Nah. Vamos, vamos que se puede. Que se puede volver. También. Bueno. No. Hagamos hasta. Vamos a hacer el mirador. Hagamos hasta el mirador si no llegas. Si te pesan los 34 años que tiene. Yo 36, obvio. Aunque sea mentira, pero bueno. De mentira. Que se detecta enseguida. Bueno, si sigue por mí, se detecta enseguida las cosas que hablo. Aquí hay que tipo medio trepar. Zona de piedras grandes. Uf.
Vamos, faltan 8 kilómetros, 999 metros. Entre kilómetro 2 y 9 se encuentra este pequeño arroyito con una cascadita que está ahí abajo. Ahí viene María subiendo, ¡vamos! ¡Vamos que estamos en la capital del trekking, dale! ¡Arriba, arriba que faltan 7! ¿Estamos bien? Sí. Genial, ¿no? Mira qué linda. La rosita, no. ¿Puedo tomar, Mirador del Cerro Torre. Daniel. Agostini. De Agostini. Daniel Agostini. Vamos, Daniel. Agosto. El 1 de julio. El 2 de Agostini. Vamos subiendo la cuesta. En realidad al revés, pero bueno. Después la vamos a tener que subir, tal cual. Ahí tenemos el río Fitzroy. Siempre vamos bordeando el río. También pasamos por ahí un poquito de esa vertiente que hay ahí. Estaba fresquita el agua. Te digo que bañar la latita ahí me la tomaba, ¿eh? En 2 minutos. El tema es cómo bajás. Lo que vamos a subir después. Sí, sí. Acá hay otro mirador. Ahí tenemos el Cerro Torre de la izquierda y de atrás tenemos el glaciar. Pero de Lago Torre y Agostini. Y este es el kilómetro entre el 5 y el 6. Y hay todos unos arbustos. Pocas piedras. Bueno, ahora tenemos que subir. Ahí se puede ver el torre y el glaciar. Subir, María, vamos, vamos, vamos. Árboles secos y todo un caminito así por el medio de las plantas. El bosquecito. Agachándome porque algunas son más bajitos. Ahora sí, volvimos al río Fitzroy y estamos entre el kilómetro 6 y 7. Recién hay una parte de bifurcación. El campamento Agostini y Laguna Torre, que es este, y después el tal camping y los servicios que estaba en la otra parte. Entre el kilómetro 7 a 8
hay esta parte, bajamos las escaleras estas y hay un arroyito. Quiero meter las patas, ¿puedo? Qué lindo, qué lindo. Sigamos camino, que nos quedan casi 2 kilómetros. Allá se ve. Ahí tenemos el torre a la izquierda y tenemos el glaciar. ¿Cuánto falta? ¿2 kilómetros? Creo que sí. Bueno, sigamos. Acá nos encontramos con el río Fitzroy. Y se puede ver la gran cantidad de agua. Estamos en el kilómetro 7 y 8 del sendero Laguna Torre. Pero así, de esta manera, estamos finalizando, iniciando y finalizando. Las dos cosas. No, me refería al último kilómetro. Acá ya hay mucho más viento. Vale la pena. Bueno, decía finalizando y iniciando. Iniciando el último kilómetro y finalizando ya el trayecto. A eso digo con finalizar y empezar. Así que muy bueno. Que hay que agacharse. Cansa, no voy a decir que no. Pero la verdad que vale la pena y todavía no llegué al final. Cuando llegue al final, va a ser espectacular, seguramente. ¡Vamos, tiene hielo! ¡Llévate hielo para la heladera! Oh.
La barrera siempre es una compañera. La persona más feliz filmando, mostrando lugares, llevando su bandera. Y es muy curioso siempre. La verdad que te amo, mi amor. Ahora sí que se puede hablar. Hicimos todo el sendero de la Laguna Torre, visitamos la Laguna Torre y vimos el glaciar grande. Ahí está. Y así que nada, acá termina nuestro video del sendero Torre. Así que bueno, me encanta, espectacular. Cuando van llegando en el último final, que cansa, porque llegas acá a esta parte y estuvieras muerto, pero la verdad que vale la pena. Pero una vez que pasen esas montañas, esa parte que está acá, ahí viene la magia. Háganme caso. Te mando un abrazo. Chao.